Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Hay pocos aún, pero vamos a iniciar este día, que se vayan incorporando los demás compañeros. Así que vamos a iniciar y a continuar con la temática del curso. Muy bien, para este día ya ustedes pueden ver que tenemos el tema formato condicional. El formato condicional tiene el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados.
Entonces, formato condicional, entonces, tiene algunas reglas que permiten aplicar colores a celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden personalizar opciones para aplicar reglas, resaltar celdas, valores superiores o inferiores, barras de datos, escalas de color, conjunto de iconos. En la imagen se observa cómo es el icono del formato condicional, las reglas preestablecidas y algunas reglas que se pueden personalizar. Veamos entonces, comprendamos un poquito en el video. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante 3 meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado. En su totalidad, realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono. Y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta, de cada empleado, rondan entre los 3.000 a $6.000 como sumatoria total de los 3 meses, vamos a suponer que la meta es de $4.000. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a 4.000. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pista de inicio, grupo de trabajo estilos, opción formato condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar es mayor. La ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, en todo caso, es 4.000. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que 4.000, lo rellene verde con texto. Como podemos observar aquí en la lista previa, nos aparece ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de 4.000. Subámosle entonces a la meta, pongámosle 4.500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo las ventas. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear, nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y en este caso vamos a utilizar es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior, en todo caso 4.500. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, le damos a aceptar. Y listo, ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta.
También. También podemos utilizar los formatos condicionales. Siguiente. Valores entre, valores iguales a, texto que contiene, una fecha, valores duplicados, entre otros. Así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos, si queremos utilizar otro, nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas. Le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas, ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí, se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto, recomiendo que sea esta, borrar reglas de celdas seleccionadas. Seleccionar, me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo? Premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses. Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso vamos a ponerle 5. Y como estamos resaltando los superiores, recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo, pero en todo caso vamos a dejarle 5 también, ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas. De esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional, si cumple o no cierta condición que nosotros deseamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo. Muy bien. Voy a ver entonces el archivo de la práctica que ya sabe usted que lo puede descargar en este enlace. Entonces, ese archivo, ya se los muestro. Muy bien. Allí está entonces el archivo de práctica que refleja vendedores, ventas por meses en un trimestre totales. Tanto por vendedor como por mes. Entonces nosotros pues tenemos aquí varias opciones del formato condicional en el que en la breve ayuda, en la breve descripción, dice marque fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usando las barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. Entonces, aquí hay varias reglas que se pueden aplicar en formato condicional. Estamos en pestaña inicio. Reglas para resaltar celdas. Y aquí están los valores. Es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene, una fecha, valores duplicados. Y más reglas que ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, tal como explicaba el video, pues nosotros podemos tener y quizás no solamente verlo en totales. Puede ser que usted desee resaltar una cantidad mayor a cierto criterio en cualquiera de los meses. Entonces, decimos, es mayor que. En este momento solo estoy seleccionando una celda. Lo ideal es seleccionar un conjunto de celdas para hacer la respectiva comparación. Selecciono el rango de celdas que son los totales de ventas de los vendedores, formato condicional, reglas para resaltar celdas. Es mayor que.
quisiera tomar un parámetro, aquí en la barra de estado me muestra el promedio de las celdas seleccionadas, que es de 4,967.40. El recuento dice que son 15, es decir, son 15 registros seleccionados. Y la suma de las celdas seleccionadas, 74,511. ¿Mayor que? Vamos a ponerle que sea mayor y vamos a establecer que sea un 5,000. 5,000. ¿Y cómo quiero rellenarlo? Este es como el valor predeterminado. Pero digamos que le vamos a poner un relleno verde con texto verde oscuro. Aplicar formato a las celdas que son mayores que 5,000. Y tenemos una vista previa. Y ahora nosotros al presionar aceptar, tenemos resaltadas las celdas con reglas de formato condicional. Puedo también ese mismo rango de celdas aplicar otro formato condicional, es menor que. Por ejemplo, veamos, es menor que, voy a establecer, por ejemplo, un 4,000. Establezco un 4,000. Y ahí tengo en la vista previa, le voy a dejar ese relleno rojo claro con un texto rojo oscuro. Aplicar formato a las celdas que son menores que 4,000. Entonces allí ya tengo mostradas las celdas mayores a 5,000 y menores a 4,000. Luego tenemos entre. Si se quiere establecer un parámetro, un intervalo, digamos, en el mes 3, vamos a ver, por ejemplo, en el mes 3, voy a seleccionar todas las celdas y me fijo aquí en los números de aquí abajo. Lo estoy haciendo así por poner un ejemplo, pero ya en la vida real se presentan casos reales en las que ya se tiene establecido un criterio. Aquí el promedio es de 1,768.20 en el mes 3. El recuento siempre va a ser 15 en estas mismas celdas seleccionadas, puesto que son los registros que contiene la tabla, y la suma 26,523. Puede ser que formato condicional, reglas para resaltar celdas, entre 1,000 y 2,000. 1,000 y 2,000. Y por ejemplo, voy a dejarle un relleno amarillo con texto amarillo oscuro. A esas celdas comprendidas entre 1,000 y 2,000. Presiono aceptar. La otra regla es igual a. Aquí ya es como, digamos que si hay datos similares, aquí no hay datos que sean repetidos, pero por ejemplo, voy a escribir es igual a 2,000. Esta regla lo que va a venir a hacer es como a caerle encima a la regla que se puso antes, porque aquí se le puso que entre 1,000 y 2,000 lo incluye. Por eso es que está el 2,000 con el formato establecido previamente. Si yo aquí le selecciono es igual a 2,000, entonces la regla anterior se va a anular. Y digamos que, por ejemplo, van a haber montos de, como aquí lo que se hace son datos de ejemplo. Entonces, como usted ya en la vida diaria ya son miles de datos de los que utilizamos, entonces van a mostrarse todos aquellos datos que sean iguales a 2,000 y posiblemente le pongamos un, digamos, vamos a ponerle un formato personalizado. Y por ejemplo,
La fuente, la pestaña fuente, el color, que sea este verde, por ejemplo. Verde énfasis 6, oscuro 25%. Aparte le vamos a poner un estilo negrita. A los valores iguales a 2000, fuente color verde, estilo negrita. Y ahí está. Ha conservado el relleno que tenía en la regla anterior, en donde se utilizaba un intervalo. Aceptar. Antes de presionar aceptar, ya se dio cuenta que tenemos una vista previa del formato. Muy bien. El siguiente texto que contiene, probablemente acá, obviamente, esta regla de texto que contiene no aplicaría para este rango de números porque son números, no son textos. Pero, por ejemplo, a ver, en lugar de que diga vendedores, voy a poner, por ejemplo, nuestros nombres. Correcto. Y de manera intencional, voy a poner algunos cuantos repetidos. Vamos a ver. Por hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a seleccionar este rango de nombres, formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene. Y allí, pues, escribo el texto que deseo que busque, ¿verdad? O que ubique. Entonces, digamos, allí automáticamente cogió el primer dato del rango de celda seleccionado. Entonces, vea usted que como hay en esos registros solo hay una Alejandra Cubillas, entonces de manera predeterminada tiene este relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Por ejemplo, voy a presionar aceptar. Y que se quede, por ejemplo, ese formato condicional. Voy de nuevo. Texto que contiene. Y digamos que vamos a escribir Jim. Y vamos a ponerle un relleno rojo claro. Donde encuentre Jimmy, le va a poner un, para que se distinga un poquito, un texto rojo. Un borde rojo, sino mejor un personalizado, ya sea de fuente, ya sea de borde, ya sea de relleno. En relleno, por ejemplo, quisiera un cualquier color de esto, ¿verdad? Relleno negro. Fuente color blanco.
Entonces, cada vez que encuentre Ginny en los registros, va a aplicar el formato que acabamos de predeterminar o de seleccionar. Y así podemos ir haciendo. Queremos texto que contiene, localizar aquellos que, por ejemplo, tengan el nombre de Mario. Formato personalizado, un borde como este, esto ya es cosa de formato, ya es cuestión de personalizar, un color púrpura al contorno. Aceptar, y ahí casi no se distingue, se distinguen más los que tienen formato personalizado, los que tienen relleno, sino aquí podemos ir a efectos de relleno, podemos seleccionar este estilo y ya le aplica el relleno al texto que buscamos. Aquí casi no se distingue porque tenía el original, pero ahí está. Donde encuentre Mario, le va a dar ese formato que se determine. Luego una fecha. Aquí no hay fechas, más voy a ingresar aquí algunas fechas, por ejemplo, para ver son 15, ¿verdad? Vamos a ver. Me voy a traer de un ejemplo que está por aquí, unas 15 fechas. Voy a poner las fechas ahí. Me lo traigo de un documento que tengo. Vamos. Estas son todas del mes de enero del año 2018, pero vamos a ver una fecha. Y aquí vamos a aplicar formato a las celdas que contengan una fecha. Y aquí están como bien obvias las descripciones. Ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, vamos a forzar para hacer estos ejemplos. Por ejemplo, vamos a escribir la de ayer, que fue 11, 7, 22. Y voy a ir poniendo fechas para que lo vayamos practicando. Luego hoy, vamos a poner la fecha hoy. Le voy a dar un arrastre para que de una vez me ponga 11 de julio, 12 de julio. Luego voy a hacer una cosa, le voy a, para no estar abriéndolo a cada rato, voy a pegar esto. Y luego voy a hacer un récord. Es que esto como está. Vamos a ver. Esto es lo que quiero ahora. Lo voy a recortar solo para tenerlas ahí cerca. Y para ver qué es lo que tienen y así poder hacer unos ajustes. Sin tener que estar entrando a cada rato. Ahí sí. Mañana voy a arrastrar esta fecha. Ya tengo ayer, hoy, mañana, 11, 12, 13.
en los últimos 7 días vamos a escribir aquí. En los últimos 7 días vamos a ver, vamos a ir quizás desde el 1 de julio, 1 de julio del 2022. Y igual vamos a ir haciendo unos ajustes allí. Tengo del 1 al 15 de julio. Semana pasada tendría que salir, aquí ya tenemos 2 semanas, si lo tomamos en base a alguna fecha, ya tenemos una semana pasada. Esta semana, semana siguiente, mes pasado, digamos que voy a, por efectos de ejemplo, voy a extender, aunque si yo quisiera rellenar la fecha, por ejemplo, poner aquí 16 de agosto o poner 16 de junio 22, 16 de agosto 22. Este mes siguiente. Seleccionamos el rango de fechas y vamos aplicando cada una. Una fecha ayer y tenemos la vista previa que nos marca la de ayer. Hoy nos marca la de hoy. Mañana está la de mañana. En los últimos 7 días, marca los últimos 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Semana pasada. Ahí marca la semana pasada. Esta semana que te está tomando del 10 del domingo. Al viernes. Semana siguiente si ya no lo marcó porque por ejemplo allí igual lo marcaría pues si yo pudiera tener allí del 16 al 22 por ejemplo de julio. Ya usted se dio cuenta que lo marca, entonces no va a ser la excepción cuando tengamos pues fechas que contengan la semana siguiente. Mes pasado. Aquí marca la fecha del mes pasado. Este mes. Las fechas de este mes. Mes siguiente. El mes siguiente al que estamos actualmente. Entonces ya observó usted con este ejemplo de fechas. Y puede ir aplicando usted sus formatos personalizados. Si quiere seleccionar un rango de fechas. Valores duplicados. Veamos qué pasa con valores duplicados. Voy a seleccionar toda la tabla. Selecciono toda la tabla, formato condicional, valores duplicados. Y vamos a ver si lo que pasa es que valores duplicados en realidad no hay. Vamos a poner intencionalmente algunos, por ejemplo, el vendedor 5. Voy a insertar filas aquí, por ejemplo. Voy a ponerle control ya para repetir la última acción. Y digamos que quiero, por ejemplo, esos datos están repetidos. Voy a seleccionar toda la base de datos. O si usted quiere, por ejemplo, solo buscar en alguna columna nada más. Podría yo seleccionar solo el rango que me interesa o toda la base de datos. Pues ahí va a depender de sus criterios y sus necesidades. Selecciono toda la tabla. Valores duplicados. Y observe que aquí nos está marcando el vendedor 3. Si yo quiero, ya voy a hacer otra hoja porque ya estamos como saturando mucho el cuadrito para su mayor comprensión. Digamos que le voy a dejar amarillo a los valores duplicados.
También puedo seleccionar únicos. Entonces, vea, usted quiere ver los valores duplicados. Algunas veces no es porque estén duplicados porque haya error. Algunas veces seguramente sí tiene que pasar. Pero si usted igual quiere encontrar duplicados, así lo encuentra. Voy a hacer una hoja nueva para seguir, para no confundirnos mucho con los formatos. Me voy a traer, ya usted sabe cómo copiamos y pegamos, vamos, cómo pegamos, por ejemplo, así nomás, para ir practicando el formato condicional. Aquí, como lo que hice fue un pegado de, fórmula dice acá, sí, me pego las fórmulas. Correcto, pego las fórmulas. Solo la fórmula es lo que nos interesaba. De ahí lo demás no lo copió igual, ¿verdad? Porque así le dijimos, ya eso ya lo conocemos. Entonces, incluso en la fecha, ya habíamos visto nosotros que la fecha Excel la maneja como un número. En su tipo de formato general. Si quisiéramos que esa fecha pues cambiara formato fecha, seleccionamos los números y elegimos fecha corta. Para practicar el siguiente formato condicional, que son los valores únicos. Aquí sí vamos a tener como bastante. Voy a seleccionar con control asterisco toda la tabla. Recuerde, ahí va a depender de su necesidad y criterio. Si es toda la tabla o solamente es un rango determinado. Entonces, la otra opción que tenía, valores duplicados, eran los valores únicos. Aquí sí nos marca todo eso porque en realidad son valores únicos, ¿verdad? Entonces, aquí usted le va a ver la utilidad de aplicación, ¿verdad? Entonces, está haciendo eso porque, claro, son valores únicos. No lo voy a aplicar, solo para que lo veamos en vista previa. Y en más reglas, pues eso está cuando ya veamos ya más detenidamente este cuadro que siempre nos va a aparecer en las opciones básicas, digamos, siempre nos va a aparecer más reglas y nos va a llevar a este cuadro de nueva regla de formato. Reglas para valores superiores e inferiores. Las descripciones de estos formatos son bien intuitivas. Usted quiere 10 superiores, allí lo dice, tal como lo dice, así se va a comportar. 10 superiores respecto a qué, ¿verdad? Usted tiene que seleccionar si respecto a... A ver, vamos a poner formatito a eso para que no se vea tan mal. Esto es dinero. Digamos que en el mes 1, ¿verdad? Usted quiere, seleccionamos los valores que nos interesan, 10 superiores. O no solo 10, pueden ser 5, pueden ser, ¿hasta qué número llega? No he percatado, pero ahí usted puede hacer la comparación. Si solo quiere los 3 valores nada más, los 3 superiores, pues ahí se los marca. Los 3 superiores. ¿Respecto a qué? Aquí en la barra de estado tiene el promedio de las celdas seleccionadas, el recuento, cuántos registros tiene, y la suma de los valores o las celdas seleccionadas. Ahí se lo marca. Voy a presionar aceptar. Y como son... A ver, ahí ya me dejó esa regla, pero puedo ir nuevamente a los 10 superiores, pero ponerle yo 3, o sea, si quiero 10, está bien. Voy a ponerle relleno verde y allí deja los 3 valores, aunque aquí hasta no la tuve que haber seleccionado, solo tuve que haber seleccionado esto nada más. Solo voy a seleccionar sin total. Solo las ventas de los vendedores.
y aparecen entonces en la base los tres valores superiores del rango: Jimmy, José, María. ¡10% de valores superiores! Vamos aquí si le ponemos 3. Ponerle, por ejemplo, amarillo. Y está marcando este valor. Le pusimos 3%. Vamos a ver aquí en la lista de reglas. 3% superior. Del 100%, el 3% superior. Y nos marca este valor. Diez inferiores, pues la descripción es súper clara. Digamos 5 inferiores. Y los marca. Los 5 inferiores del rango. Diez por ciento de valores inferiores. Digamos que lo va a poner con texto rojo. Y claro, por encima del promedio, si el promedio es 1589.07, entonces por encima del promedio, vamos a ponerle una fuente naranja y con un tamaño diferente, por ejemplo. Tiene tamaño 11 y vamos a poner quizá un tamaño, aquí no me está habilitando el tamaño. Solo me está habilitando el color porque solo es formato nada más. Entonces, digamos que eso. Y allí me está dejando en color naranja los que están por encima del promedio. Por encima de 1589.07. Y por debajo del promedio. Lo voy a hacer en la otra, en el mes 2. Este promedio es de 1610.13, por debajo del promedio, menores a esa cantidad, aquí están por debajo del promedio. Más reglas, que ya lo vamos a ver. Barras de datos, ahí ustedes pueden ir viendo. A medida se van moviendo por cada uno de los iconos, van viendo la barra de datos. Rellenos degradados, rellenos sólidos y aplica el que le parezca. Y más reglas, claro, en el mismo cuadro que ya vamos a ver. Escalas de color igual. Las escalas de color, el verde con los valores más altos. Y así se va haciendo como rojo a medida los valores van disminuyendo. Va de verde oscuro, verde claro, a rojo. Igual o un solo color y se va degradando a medida los números van bajando.
Queremos también representar valores con iconos. Aquí están también. Direccional, vaya viendo usted qué es lo que se le va asignando. Dice que son tres flechas de color, permite elegir un conjunto de iconos para representar los valores de las celdas seleccionadas. Y allí va seleccionando, hay una que es la direccional, ¿verdad? La que va para arriba, los valores altos, la que va para abajo, los valores abajo del promedio, y pues la flecha, voy a seleccionar esta y le voy a ampliar el ancho. Los que están como cerca del promedio. Y aquí está cualquier icono que se quiera utilizar. Formas, círculos, triángulos. Esto nada más para que usted pues pueda ver cuál es el que más le conviene. Semáforos. Estos indicadores, aquí de verdad que usted selecciona el que mejor le va. En el conjunto de iconos. Y en más reglas, pues tenemos seleccionar un tipo de reglas acá donde dice aplicar. Formato a todas las celdas según sus valores. Pues ahí igual, usted aquí elige un estilo de formato. A medida que usted lo vaya practicando, pues usted lo va a ir experimentando, probando qué es lo que más le conviene. El estilo, que es lo que acabamos de ver. Y aquí ustedes pueden personalizar los valores. Estos son como los valores predeterminados, pero aquí usted puede decirle, quiero que aparezcan los con este icono o lo puede cambiar simplemente. Por ejemplo, usted dice que con círculo verde aparezcan los mayores o iguales. Aquí está en porcentual. Más podemos ponerle número. Entonces ahí usted va a establecer un criterio, ¿verdad? Este criterio va a ser personalizado. Usted lo puede dejar en porcentual o lo puede dejar en número. En número porque quizás es como más fácil porque son números los que tenemos acá. Entonces ahí usted establece como su tabla de criterios. A partir, cuando el valor es mayor o igual a cuánto, usted elige, lo escribe. Y se le va a presentar el icono verde. Y luego cuando es mayor o igual, aquí ya le deja el rango. Cuando es menor a cero y mayor o igual a cierta otra cantidad que se describa. Y automáticamente el último icono es, si ya está abarcando este 33 como mayor o igual, entonces toma este para los menores a este, automáticamente lo toma. Entonces digamos, vamos a dejar verde para los mayores a 20.000, digamos, le voy a poner 20.000. Aquí le vamos a poner número. Entonces vea que este número cambió en base a este. Como ya le dijimos aquí que mayores a 20.000. Ah, no, pero es que eso no. Me fijé en la suma y realmente el promedio es de 1.000. Entonces lo voy a poner 2.000. Entonces automáticamente este valor cambia. Como ya se consideró el mayor o igual a 2.000, entonces toma automáticamente menores a 2.000 y digamos mayores o iguales mil, por ejemplo. Y cuando hago clic, digamos, en el otro cuadro, vea que automáticamente se toma el valor de acá para los menores, porque esos son los que falta contemplar. Los menores a 1.000. Entonces, estos son como los criterios que también podemos establecer. Si presionamos aceptar, queda como se personalizó. Mayores a 2.000, con círculos verdes.
menores a 2000 y mayores a 1000, pero que estén como por debajo del otro rango que se estableció, y los menores a 1000 como rojo. Si queremos una nueva regla, por ejemplo, voy a copiar esta mover o copiar, hago clic derecho para no saturar mucho y hacer un ejemplo en la otra hoja. Clic derecho, mover o copiar. Le digo que a la hoja 1 le cree una copia, que la mueva al final para que se ubique después de la hoja 1. Solo que a esta hoja le vamos a borrar formatos para hacer la práctica. Le borramos los formatos. Vuelvo a seleccionar como se le borraron los formatos. Y estos números son fechas, pero que están en un formato general. Elijo que el formato sea fecha corta. Esto es dinero. Una nueva regla, digamos, esa nueva regla en realidad puede ser como algo que vaya, voy a seleccionar toda la base de datos, solo que en esta selección me abarcó los títulos y en realidad los títulos no aplican para un formato condicional, entonces voy a ponerle ahí fecha para que tenga un título. Lo que voy a hacer mejor es que me ubico en el primer registro con Control Shift hacia la derecha y hacia abajo. Aquí como tengo blancos, por eso hace la pausa. Pero sigo seleccionando y ya me selecciona toda la base de datos. Pero aquí igual tengo que tener cuidado porque aquí aparece un total. Entonces, no quiero que aparezca total y con Shift flecha arriba desmarqué, para que no me marque los títulos de la tabla. Y por ejemplo, esta nueva regla podría ser, donde dice nueva regla, vamos a utilizar esta que dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Yo seleccioné toda la tabla porque quisiera que me marcara toda la fila. Pero si no quisiera que me marcara toda la fila, simplemente selecciono el rango que me interesa. Utilizo una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Aquí se utiliza cualquier tipo de fórmula. Por ejemplo, podemos decir, es algo muy parecido. Cuando usted vea las funciones lógicas, que las va a ver en el siguiente nivel, usted perfectamente puede ingresar aquí funciones lógicas. Digamos que quisiéramos, siempre se va a empezar con igual. Aquí sí tiene que ser igual. Utilice una fórmula. Tiene que ser igual. Y por ejemplo, que me marque el vendedor 3, ya que sabemos que ese es el que está como repetido. Sí hay más, pero ese es el que está como igualito. Aunque no tiene valores, pero no voy a seleccionar exactamente donde dice vendedor 3, sino que voy a seleccionar la primera celda que va a ser como mi celda representante de toda esa columna. O sea, se me ocurre ahorita eso. Note que nos da una referencia absoluta. Necesitamos arreglar eso porque necesito que compare algún tipo de valor en todos los registros, no solo en esa celda. Aquí ya no podemos utilizar las flechas porque lo que hace es que las flechas nos va a ir desplazando la celda seleccionada. Entonces acá mejor borro. Digamos que lo que quiero, la columna B no importa que quede fija, pero que sí la fila quede libre. Aquí va a ser igual, como va a ser un texto, porque es ahorita como el ejemplo que agarré así sin pensarlo tanto. Entonces, ¿qué voy a buscar en ese texto? Voy a buscar algo que diga
vendedor 3. Aquí no importa si son mayúsculas o minúsculas, pero sí importan los espacios. ¿Qué me va a ubicar? En todos los vendedores, miles que puedan haber, me va a buscar aquellos que, entre comillas, porque es texto, que digan vendedor 3. Entonces, aquí ahorita no hay formato. Establezco un formato como para saber, ¿verdad? Vamos a ponerle un relleno y digamos que vamos a ponerle este colorcito. O la verdad que cualquiera. Puede ser, por ejemplo. Esperaría que donde esté vendedor 3, toda la fila me la marque con ese color. Si presiono aceptar, me marcó las filas que corresponden a ese vendedor. Entonces, eso también es una manera de hacer nosotros nuestra propia regla. Y si quisiéramos, por ejemplo, aquí está, siempre con el ejemplo de los vendedores, aquí está Jimmy y aquí está Jimmy. Y aquí está Mario y Mario. Voy a seleccionar solo esa ahora, no voy a seleccionar todos los datos, voy a seleccionar solo eso. Vamos a ver cuál es el comportamiento. Formato condicional, nueva regla. Utilice una fórmula que determine. Voy a hacer otro texto. Siempre inicio con el signo igual. Mi celda representante, tengo que tener cuidado que no me deje absoluta la celda, porque si no, no va a poder hacer el batido. Entonces hay que descongelar la fila. Que sea igual a Mario. Y el formato, que tengo un formato de este color de relleno. No me lo marcó porque no hay exactamente algo que diga solo Mario. Yo tengo que poner el contenido exacto, así como lo hice con vendedor 3. Y aquí podemos establecer como, digamos, voy a seleccionar total. Aquí cuando dice borra reglas, se borran todas las que se han aplicado. Cuando dice administrar reglas, aparecen aquí todas las fórmulas que nosotros hemos creado. Entonces, si yo quiero modificar, pues modifico. Entonces, vamos a nueva regla, utilice una fórmula y sería que igual, aquí siempre vamos a comenzar con igual porque es una fórmula y dice que da formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces, digamos, este valor que está en esta celda, recuerde de quitarle lo congelado a la fila, o allí va a depender qué es lo que usted está utilizando. Que sea, por ejemplo, mayor a 4,000. Ay, no le puse ningún formato hoy. Administrar reglas, aquí. Cuando me equivoco hago eso, ¿verdad? Como no le puse ningún formato, entonces aquí hago doble clic, formato, y le pongo este, por ejemplo. Esperaría que esas celdas seleccionadas me las marque con este color, las que sean mayores a 4,000. Y vea que allí, si no le puse, ahí están las mayores a 4,000. No le puse comillas porque son números. Entonces, ahí está algunos ejemplos
de nueva regla. Muy bien. Practíquelo. Vamos a quedarnos hasta acá. Así que les espero mañana. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.